Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Como siempre, y tenemos el nuevo coleccionable de Planeta de Agostini. Sí, otro. Sí, sí, tres coleccionables. Enciclopedia, naves y vehículos, y tenemos uno nuevo. Construye tu propio halcón milenario. Tamaño gigantesco. Bueno, pues ya tengo unas cuantas entregas que he ido acumulando. Vamos a ver qué es lo que viene en este coleccionable, cómo viene empaquetado, qué es lo que viene, si viene revista, las piezas. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí vamos con el primer unboxing. Ya veis que he acumulado unas cuantas entregas de este coleccionable de Planeta de Agostini. Construye el halcón milenario. Sí, no es a tamaño real porque no entraría en mi casa, pero es un tamaño gigante, más de pues casi un metro. O sea, una barbaridad. No sé dónde voy a meter este pedazo de troncho. Pero bueno, vamos allá con las primeras entregas. Como veis, viene una revistilla con un pack de piezas que habrá que ir montando. Eso sí, como veis, el empaquetado pues no es muy allá. Fijaros cómo me llega la revista doblada, y para un coleccionista como yo, pues esto es dolor de alma. Pero bueno, venga, vamos con el siguiente. Esta es una de las entregas. Pues bueno, he ido acumulando porque quería tener unas cuantas para ponerme manos a la obra. Quiero estar todas las semanas construyendo, sino estar pues uno o dos días y sacarlo adelante, que es lo actual. Así que bueno, venga, a ver qué viene aquí, qué entrega es esta, la entrega número 3, si no me equivoco. Y fijaros, viene destornillado, una pieza central, parece de fuera del halcón, y la revistilla, esta es la entrega 2, perdón. Ya os podéis suscribir al canal, ¿eh? Tenéis en la página web de Planeta de Agostini todos los datos para suscribiros, y os van a dar regalos a casco porro, ¿eh? Un montón de regalazos por suscribiros. Y fijaros, otra entrega más. Esta es la 1, pero me viene sin revista. Bueno, me imagino que me la mandarán. Esta habrá sido una equivocación, pero me lo mandarán, no os preocupéis. Si no, ya idearemos algún plan para hacerlo. Y venga, otro más, que imagino que estas serán las entregas 4 y 5, con más piecitas para ese pedazo de halcón milenario, que como os he dicho, no sé dónde voy a meter. Pero bueno, vamos a ver, yo tampoco soy muy manitas, a ver qué viene aquí. El halcón milenario, el vinilo de la Estrella de la Muerte, de regalo, o sea, fijaros, otro regalazo para poner en vuestros estudios, en vuestras casas, la nava. Un póster muy chulo. Así que, bueno, pues otro regalito. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene aquí. La nueva entrega, la número 5. Y aquí viene una pieza bastante grande, también del exterior. Y luego veremos a ver la revista, qué es lo que viene dentro. Que, por cierto, este coleccionable ya salió hace unos cuantos años. Sé que algunos de vosotros ya lo habéis hecho, que incluso lo tenéis montado. Dejármelo en los comentarios, ¿qué os parece este halcón milenario? ¿Cómo queda en vuestras colecciones, en vuestras casas? ¿Qué os pareció el montaje, las revistas, todo? Dejármelo en los comentarios, vamos a ir descifrando los secretos. Halcón milenario, entrega número 5. Aquí ya vienen como piezas interiores. Pues venga, manos a la obra. Venga, aquí tenéis todo lo que me ha llegado con estas 5 entregas. Y bueno, ya veis, menos una de ellas que venía un poquito doblada la revista, el resto han venido bastante bien. Así que, por ahora, prueba superada. Vamos allá con el montaje. No, vamos a ver las revistillas lo primero. Vamos allá. Bueno, ya os voy avisando que las próximas entregas iré haciendo según me vayan llegando, que creo que van a ser 2 o 3 entregas, no será un vídeo tan largo como este. Pero, ya veis, revistita, piecitas, y seguramente voy a intentar, pues, hacer vídeos más entretenidos, más rápidos, y que veáis también el montaje un poquito rápido. No nos vamos a enrollar mucho con vídeos de media hora ni de 20 minutos. La cuestión es que echéis un vistazo, os pueda servir de ayuda, y pues también podáis consultar para ver si lo hacéis o no este coleccionable.
me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Construye tu propio R2-D2. Hazte con un droide interactivo dotado de sensores, cámara y reconocimiento de voz. Hola R2. Controlado a través de tu smartphone. Monta paso a paso una fiel reproducción del robot más famoso del universo Star Wars. El fascículo número 1 y las primeras piezas por 0,50. Ya disponible en planetadeagostini.es.